Hola, ¿cómo están? Pues hoy les traigo un tutorial de cómo hacer un kimono. Y la verdad este tutorial me emociona mucho porque es el primero que yo hice cuando estaba aprendiendo a coser. Es muy sencillo, en verdad, si yo pude hacerlo, cualquiera puede. La prenda queda súper padre, la puedes usar con muchos outfits diferentes y al final ni parece que lo hiciste tú. Y pues si quieren saber cómo se hace, sigan viendo. Lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestra tela a la mitad. Lo vamos a hacer por el lado más largo que tenemos. Voy a poner alfileres o pines para asegurarme que la tela no se mueva y que el doblez quede exactamente por la mitad. Ustedes échenle y pónganle todos los alfileres que crean que sean necesarios. Ya que está doblada y bien asegurada con los alfileres, la vamos a marcar para cortarla y darle la forma de kimono. Tomamos como referencia el doblez que habíamos hecho y medimos 30 centímetros hacia abajo para después trazar una línea horizontal de 15 centímetros. Ahora voy a trazar una línea vertical de donde terminan esos 15 centímetros hasta donde termina la tela, o sea, hacia el lado opuesto del doblez. Igualito como marqué la primera manga, ahora voy a marcar la otra. Medimos 30 centímetros desde el doblez y trazamos una línea horizontal o acostada de 15 centímetros. Como yo no utilicé la tiza de sastre, tuve que pasar el gis un chorro de veces, pero ustedes procuren no hacerlo demasiado para no maltratar la tela. Si ven, las marcas formaron como una letra T. Estas son las mangas y este es el torso. Ahora sí, vamos a cortarla. Y así es como queda la tela ya cortada. Ahora sí sigue la verdadera acción. Tenemos que cerrar nuestras mangas y los costados. La costura la vamos a hacer más o menos a un centímetro de la orilla. Recuerden que es bien importante asegurarla con los alfileres para que no se nos mueva mientras cosemos. Esto lo pueden hacer con máquina y pues queda súper rápido, pero si no, igual y también lo pueden hacer a mano. Y el siguiente paso se lo pueden ahorrar si utilizan una tela diferente que no se deshilache. Si se fijan, la mía se deshilacha súper fácil, entonces la voy a sobrehilar para evitar que esto siga pasando. Sobrehilarla es darle unas puntadas a la orilla como para cerrar el paso del hilo y que no se siga deshilachando. Va como alrededor de la orilla, cerrando el paso del hilo. Desde aquí hasta acá. En su máquina pueden usar la puntada de zigzag o algunas máquinas también ya traen puntada de sobrehilado. Ya que terminamos de sobrehilar los contornos, nos va a quedar una figura como esta. Ya parece más kimono. Ahora vamos a cortar la primer capa de tela por la mitad. Y solo la primera, porque la segunda pues es la parte de la espalda. Ya que hicimos el corte, va a quedar algo así. Ahora sigue sobrehilar también estos contornos para que no se nos deshilache. Ya que terminamos de sobrehilar todo, seguiremos con los detalles. Yo voy a agregar este listón en la parte de abajo y en las mangas. Es completamente opcional, pero la verdad que sí levanta bastante la apariencia del kimono. Y les juro que hasta va a parecer que lo compraron en alguna boutique o en una tienda departamental, no sé. Ya cosido el listón, que híjole, la verdad no me acuerdo cómo se llama. Pero una vez que lo terminamos de coser, le vamos a quitar esta tirita que mantiene las hebras juntas. Y tiene que quedar algo así como mechudo. Bueno, ya terminamos. Es hora de ver qué tal quedó. Y pues ya me lo voy a probar. ¡Voilá! Así quedó. Está muy padre porque es una pieza muy versátil. La pueden usar, no sé, para ir a la playa o, no sé, a una fiesta en la alberca. Todo depende de con qué lo usen y qué zapatos le pongan, qué maquillaje
y realmente cambia mucho. Lo pueden hacer también con diferentes telas, diferentes estampados, diferentes colores. Por ejemplo, como pueden ver, esta versión también está muy padre. A mí me gusta mucho porque me encanta el contraste de los tonos azulescos y verdosos con el rosa. Este listón está como que un poquito más suelto y no sé, me gusta mucho. Estas prendas son muy fáciles de hacer, son muy versátiles, las pueden usar de muchas formas diferentes. Espero haber explicado bien los pasos. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios y yo lo voy a resolver. Y bueno, pues sobre todo espero que les haya gustado tanto como a mí. Nos seguimos viendo. Bye.